La Escuela Militar de Aeronáutica fue creada el 20 de noviembre de 1916 y desde hace más de 70 años la base aérea General Artigas tiene asiento en las cercanías de la ciudad de Pando. Le sigue una sección de la Escuela Técnica de Aeronáutica de la Fuerza Aérea Uruguaya con banderas y escoltas. Sobrevuela una escuadrilla de aeronaves A-37B Dragonfly perteneciente al Escuadrón Aéreo número 2 con asiento en Durazno. La Escuela Técnica Aeronáutica es un instituto técnico cuyo objetivo primordial es el reclutamiento, selección y capacitación de todo el personal aerotécnico de la Fuerza Aérea Uruguaya. La finalidad es abastecer los recursos humanos necesarios en calidad, cantidad y oportunidad a las diferentes unidades que efectúan el apoyo al vuelo en las áreas de mantenimiento, electrónica y abastecimiento aeronáutico, para que la flota de aeronaves y equipos se encuentren operativos en condiciones óptimas de confiabilidad y eficacia. Y ahora se aproxima banda de músicos y una compañía de cadetes del Instituto Universitario Policial Juan Carlos Gómez Fole con banderas y escoltas. El Instituto Universitario Policial Juan Carlos Gómez Fole fue creado por Ley 19.315, Ley Orgánica Policial del 1 de enero del 2016. Lo que hasta entonces era la Escuela Nacional de Policía, fundada el 26 de mayo de 1943, fecha que se aprueba el decreto del Poder Ejecutivo, anhelo y aspiración del entonces Jefe de Policía de Montevideo, el señor Juan Carlos Gómez Fole. El Instituto Universitario Policial tiene como misión formar el futuro integrante de la Escuela Superior, proporcionando al egresado las competencias profesionales necesarias para garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades individuales, donde promueven el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, facultándolo para el cabal cumplimiento de funciones y misiones que le son asignadas por la autoridad ministerial. Su proceso de enseñanza-aprendizaje está diseñado en base a una matriz por competencias y su enfoque metodológico está orientado en cuatro áreas de formación: ciencias sociales, profesionales, del servicio policial, jurídica y gestión pública. Este instituto tiene asiento en la Dirección Nacional de la Educación Policial, contando en su infraestructura con áreas de deporte, gimnasio, polígonos abiertos, cerrados y virtuales, centro audiovisual y tecnologías acordes para cumplir con la formación del futuro oficial de la Policía Nacional.